A ver, los datos en recursos humanos, por bajar un poco a este ámbito, se han utilizado siempre. Otra cosa es que, a lo mejor, por ejemplo, en procesos de compensación o en procesos de selección. Y ahora, bueno, fruto de una necesidad de cambio cultural, de incertidumbre, de necesidad de procesos de mejora continua, necesitamos que el dato esté presente de forma continua. Entonces, desde esa óptica, pues ya parece que obtienen una visibilidad mayor, se les asume una importancia ya clave, etcétera. Pero realmente ya los teníamos con nosotros.